Hello, hello, hello. Good evening, can you hear me? Good evening, Miss. Good Hello, good evening, evening. Cristian. Good evening, welcome. Nice. Appreciate that you are on time. Thank you for your cameras, right? Para los que ya tienen la cámara encendida, gracias. Y los que van ingresando, pues vamos activando la cámara. Déjese mirar después del fin de semana, no importa cómo venga, lo importante es que tenga la cámara encendida. No, Teacher, a no question. importa. You have a question, Jesus Antonio. Go Y el ahead. examen, primero en inglés, después en español. Okay. ¿Examen final ya lo tenemos que hacer o es como que tenemos que esperar esa última semana? No, that's a good question. And the answer is yeah. Hay que hacer ya el examen. O sea, no tenemos que esperar, no tenemos que esperar que se acabe la semana. O sea, ya prácticamente ya usted puede hacerlo. De hecho, fuera lo ideal. Fuera lo ideal que ya lo tengamos todos finalizado. Creo que le han dicho que hasta el día miércoles, ¿verdad? Se supone que ustedes tienen para completarlo, pero sí, Jesús Antonio, si usted lo puede hacer ya, pues sería lo ideal. Okay, teacher, gracias. Okay. Nice. Let's start. Now we are 2019. So todavía faltan algunos. Tengo un par de mensajitos por acá en el chat. Carlos Ricardo, it says the heads. Doing something else. Víctor Manuel. Okay, so no problem. Nice to see you. Ok, ya veo más cámaras, eso es bueno, aunque aún faltan todavía que activen la cámara. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana, ¿verdad? Y hayan descansado dentro de lo que cabe, ¿verdad? El descansar, porque la verdad es que siempre hay muchas cosas que hacer, pero espero pues que haya aprovechado su fin de semana haciendo algo divertido. A veces uno dice, no, y si no hay dinero, right? But sometimes we don't really need money, right? No todo es dinero. A veces yo digo, a usted puede salir a, qué sé yo, a recoger piedras a la calle. Ya es algo distinto, ya lo distrae. Y pues lo importante es eso, right? So do something, do something. Bien, antes de dar inicio, quizá voy a iniciar recordando que tenemos la última semana. Si usted se fija, pues time it's flying, right? So el tiempo vuela y prácticamente estamos en la última semana, ¿ok? So bien o mal, se llegó al punto final. So de acá prácticamente tenemos four different sections, right? Bueno, tres, porque ya la de ahora ya está libre. Así que se acabó, ¿verdad? El módulo. Veía ahí en los comentarios en el grupo de WhatsApp. No sé si usted ya se percató, ya los vio, pero ahí nos han enviado. Primero enviaron el estatus de nosotros y me sorprende porque la lista es bastante grande. No sé si usted ya se fijó, aunque veo que varios ya respondieron después de que sí ya completaron el trabajo y que, verdad, ya te habría que actualizar ahí para que aparezca, porque sí, habían varios que estaban pendientes del trabajo de plataforma y eso pues, o sea, no es negociable, sí o sí. Usted lo tiene que tener, usted lo tiene que completar. No sé, me gustaría escuchar si hay alguien que
de veramente, mire, yo no lo he hecho, o qué sé yo, para ver en qué manera puedo ayudarle. No es que yo se lo voy a hacer, ¿verdad? Pero por lo menos ver en qué manera se le puede dar un apoyo a modo que lo complete, porque usted sabe que ese es el pase para usted seguir en el siguiente módulo, ¿ok? So, no sé, me gustaría escuchar qué piensan. Ya todos lo terminaron. Coach, una pregunta. Dígame. ¿El examen final es lo mismo de la plataforma? Sí, todo, todito, todito, todito está prácticamente ahí. Es cuando usted termine la unidad, la sección 5, ahí le va a decir final quiz, final examen, y ahí usted lo completa. Creo que son como 5 apartados los que tiene. José Guillermo, go ahead. Yo sí me he quedado bien atrás, Michelle. Yo le voy a ser bien sincero. ¿Cuándo voy a meter? I don't know Porque me why, quedé José bien. Guillermo, no sé por qué cuando usted activa su micrófono se apaga la cámara, fíjese, no sé por qué, pero it happens, no sé en qué dispositivo se conecta, pero bueno, lo importante es su pregunta, ¿está atrasado con la plataforma? ¿Qué tan atrasado, José Guillermo? ¿Cuánto le faltará? Por el cuarto creo que voy apenas todavía. Bueno, pero Ahí mire. si va por el cuarto, no es malo, o sea, prácticamente es una El, sección. como entre el 3 y el 4, ¿verdad? Bien, pero sí, o sea, ¿piensa usted que lo va a completar en el sentido de que hay que hacer el espacio? O sea, yo entiendo que trabajamos y eso, pero no sé, ¿verdad? ¿Cómo poder ayudarle? Pues la idea es que todos terminen en la plataforma. Al final, mandan ¿cómo decir? Un archivo de la nota que tenemos nosotros. Y la nota que usted tiene va a ser la nota mía. Entonces, tenemos que salir bien. Sí, lo que pensaba que mañana en la mañana me voy a poner en a hacer eso, y cualquier consulta ahí la molesto. Sí, correcto, me pueden escribir, me pueden dejar ahí. Siempre es importante que me diga qué ejercicio es, porque a veces me han escrito, pero mire aquí, pero recuerde que yo no tengo la plataforma en la mano, ¿verdad? Entonces yo tengo que meterme a la plataforma y es mucho más fácil para mí si usted me dice, mire el ejercicio tal, tres puntos tal, de una vez yo voy y lo busco, que estar viendo cuál es y andarlo buscando entre tantos ejercicios. Entonces, Guillermo, claro que me puede escribir, ¿ok? Si necesita ayuda, igual a todos, ¿verdad? Puedo ayudarles, solo un poco de paciencia, ya les he dicho, a veces no respondo en el instante, ¿verdad? Yo también trabajo en otro lugar y no estoy así como que tanto con el teléfono, pero al momento de yo tener el espacio, pues obvio yo les voy a contestar y yo creo que hasta el momento todos los que me han escrito le he contestado, ¿verdad? Aunque sea ya la medianoche, pero siempre he contestado. Entonces tenga eso presente, ¿right? So, Guillermo, espero de verdad, en serio, que tenga el espacio mañana, que lo complete y así sea el caso de los demás, porque yo vi la lista que era bastante grande, donde no habíamos terminado. Entonces, prácticamente usted no termina y ya están asignando a las personas. De hecho, mandaron un mensaje ahora, ¿quiénes son los que de verdad van a continuar? Y yo creería, esperaría que todos, pues, hemos iniciado. Debemos de darle continuidad a este módulo, o sea, no lo deje tirado, no diga, ay, ¿para qué? O ya no, no, al contrario, diga usted, no es fácil, no se me está haciendo nada fácil, pero deseo aprender, o sea, no puede dejar la cuestión así, ¿verdad? Como que ya se acabó, sino que al contrario. Entonces yo vuelvo y repito, mi idea es ayudarles. Hacer la plataforma por usted, no puedo, lo tiene que hacer usted, pero puedo apoyarle, ¿verdad? Puedo ayudarle con algo que tal vez usted sienta problema. Creería yo que muchos han tenido dificultad,
No tanto por no tener la respuesta, sino que por un espacio, por el apóstrofe, por un punto, por una mayúscula, ¿ok? So, pero son cosas que usted poco a poco va a ir superando y va a ir conociendo la plataforma con el paso del tiempo. También ahí mandaron al grupo de WhatsApp para los que desean continuar, ¿verdad? Había que mandar una información, así como por arte de magia, usted no va a estar en el siguiente módulo, usted tiene que saber el proceso. Y acá, después que enviaron el mensaje, acá también dice que se quiere saber quiénes le van a dar continuidad, es decir, quiénes son los que van a continuar en el siguiente módulo, porque hay que enviar la información. Entonces, eso lo tiene que hacer usted. Yo no puedo inscribir a nadie de decir, mire, sí, yo lo voy a poner en el otro módulo. No, eso es un trámite plenamente personal. Entonces, yo le aconsejo que no espere al último momento. A veces uno dice, ah, mañana, mañana, y llega al final de la semana, las personas que enviaron la información a tiempo, es probable que el lunes de la siguiente semana o la siguiente estén en el módulo 2, y si usted manda de último los documentos o se le olvida, pues usted va quedando fuera, le van dando el espacio a alguien más que desea aprovechar la oportunidad. Así es que vuelvo y repito, estos trámites son de carácter personal. Estos trámites son suyos y nadie lo puede hacer por usted. Bien, no sé si habrá alguna otra duda, comentario de la plataforma, cómo vamos. Este día puedo mostrarles incluso el porcentaje que llevan de conexión. Acuérdense que su pase al módulo es el 80% mínimo en la plataforma en su trabajo y el 80% mínimo de tiempo conectado. Lamentablemente, en este grupo siento yo que muchas personas han faltado, ¿ok? Muchas personas han faltado por A, B, C motivo y eso pues puede afectarle. Yo no digo que se lo dije, no, es que usted que se esté muriendo va a estar acá. No, no es así porque yo no lo puedo obligar, pero usted tiene que estar consciente que necesitamos ese 80% para continuar el siguiente módulo. ¿Estamos bien en esa parte? Quiero pasar a asistencia y me gustaría ver cómo vamos en el porcentaje de asistencia. No sé usted si desea conocer el cuánto llevo, pues, porque esta es la última semana y de acá depende usted qué número lleva y cuánto le hace falta, ¿ok? So, vamos a. Perdón, déjeme que cargue acá esta cuestión porque no sé. Alguien escribió, Brenda. Ok, ahorita vamos a verificar acá, Brenda. ¿Cómo vamos? Este es el grupo de 8-9. Bien. Acá, imagínense que ya ellos, esto no lo hago yo. No sé si logran ver aquí algunas personas sombreadas en gris. Son personas que ya están fuera del programa. Entonces, esto, como le digo, tiene usted que verificar, ¿verdad? Si de verdad va a continuar y enviar lo que tiene que enviar y tener el trabajo, pues, que le están pidiendo. So, I'm going to pass the attendance first y después vamos a mirar los porcentajes. Vamos a colocar la asistencia. El porcentaje que le voy a dar es hasta el jueves de la semana pasada. La asistencia de ahora, lo que usted logre el día de hoy, eso va a aparecer hasta mañana. Recuerde que es un documento que se va actualizando prácticamente cada 24 horas, right? So, lo que tenemos de ahora lo vamos a mirar mañana. So, let's see, let me know if you are here. Let's see, Ana Margarita. Ana Margarita no está. Let's see, Ana Ruth. Nice.
Brenda Guadalupe. Present. Nice. Carlos Ricardo. Present, teacher. Nice, Carlos. Daniel Alexander. Daniel Alexander, no. Flavio Emanuel, por ahí está. Present. Nice. Gabriela Alejandra. Present. Nice, Gabriela. Guillermo Edgardo. Guillermo Edgardo. No. Let's see. Jesús Antonio. Present, teacher. Thank you. Let's see. Then we have José Alexander. José Alexander. No. José Guillermo. Presente, teacher. Nice. Carla Elizabeth. Presente, miss. Nice. Carla, I'm sorry, Kenia Briseida. Present. Nice. Kevin Antonio. Kevin, no. Lindsay Indira. Present, teacher. Nice, miss. Maria Stephanie. Teacher, presente. Present, teacher. Maria Stephanie. Yeah, Maria Stephanie and also José Alexander. Okay, no se preocupe. Ahí está su attendance. Okay, nice to see you, José Alexander. Ya decía que me parecía extraño que no hubiese venido. Let's see, Mario Antonio. Mario, no lo he visto. I am here. Ah, okay, teacher. Mario. Nice. Narali Paola. Narali Paola, no. Patricia Janet. Patricia, no. Richard Joel. Present. Nice, Richard. Cindy Abigail. Cindy Abigail, no. Tania Stephanie. Present, coach. Nice, miss. Veronica Magali. Present, miss. Thank you, miss. Victor Manuel. Present, miss. Nice, Victor. Vilma Rubenia. Present. Nice, Rubenia. Let's see, Jamilet Chicas, por ahí me pareció verla conectada. Present. Nice, miss. Jocelyn Erasmi. Present. Okay, nice, Erasmi. Nice. So, vamos. No sé si alguien más habrá entrado que no lo haya mencionado. Y si no, pues nos vamos al punto acá. So look, this is the score. Lo voy a decir así rápidamente. Cuando ya los van sombreando así de amarillito, quiere decir que ya la persona es como que ya está como aprobada. ¿Ok? Creo que solo tenemos uno. Bien, mire, si usted no ha faltado en las, ¿qué? 12 sesiones que llevamos, si usted no ha faltado, debería de tener por lo menos un 75. Miren, acá hay una persona en 75. Quiere decir que esta persona no ha faltado ni un minutito a ninguna de las sesiones. Si usted ha faltado un día, dos días, pues obvio ahí le va a ir descontando. O si un día no se conectó a tiempo, se salió o algo, ¿verdad? Pasó, entonces obvio le va a bajar. So, voy a mencionar rápidamente por cuestión de tiempo. Aquí vamos a ir un poco rápido. Dice Ana Margarita, 3208. Imagínense que si debería de tener un 75,
quiere decir que hay un 25% disponible de ahora al jueves. Usted haga la matemática, right? De 100% cada semana son 25, 25, 25, usted hace 100. Entonces, lo que usted tiene ahora le puede sumar un 25% porque no puede hacer más, right? En 4 días lo más que va a hacer es 25 puntos. Entonces, usted vea lo que tiene, súmele 25 asumiendo que no va a faltar ninguno de estos 4 días. Si ya falta, pues usted va a ver ahí la matemática y usted haga sus cuentas, right? So, Ana Ruth, 71.98, bastante bien. Brenda Guadalupe, 68.75, todo bien. Carlos Ricardo, 54.27. Daniel Alexander, 45.83. Flavio Emanuel, 74.79, bastante excelente. Gabriela Alejandra, excelente, 75%. Guillermo Edgardo, 45.73. Jesús Antonio, 67.40. José, I'm sorry, José Alexander, 72.08, bastante bien. José Guillermo, 53.23. Puede llegar aún al 80, si no falta ninguna de las clases, right? So, let's see, Carla Elizabeth, 68.75. Kenia Briseida, 72.08. Kevin creo que ya no existe. Lindsay Indira, 73.44, excelente. María Stephanie, 65.52. Mario Antonio, 73.44. Narali Paola, 67.92. Patricia Janet, 50.42. Richard Joel, 65.73. Cindy Abigail, 35.42. Tania Stephanie, 56.04. Verónica Magali, 36.88. Permítame. Tania Stephanie, right? So then we have Verónica Magali, 36.88, Víctor Manuel, 71.98, Vilma Rubenia, 66.56, Yamilet Chica, 59.90, Jocelyn Arasmi, 68.54. Bien, ese es el porcentaje que tenemos básicamente hasta el momento. Daniel Alexander dice que está presente. No sé si habrá alguna duda. Alguien que no vio bien, no escuchó bien su porcentaje. ¿No? Bien. Ahí tiene asistencia Daniel Alexander. So, let's continue in that case, okay? So, como le digo, ahí haga la matemática usted, right? Haga la matemática, vea qué número tiene. José Alexander, no sé si tiene una pregunta. Sí, teacher, es con el 75%, con el 80% ahí también en las horas presenciales. Porque como usted acaba de escuchar que dijo con el 75% ya. Lo que pasa es que algunas veces por la cuestión del trabajo. Bueno, creo que nos hace el favor. Permítame. A Daniel Alexander se le activó el micrófono ahí, pero ya lo silenciamos. So, José, vaya, lo que yo acabo de mencionar es el porcentaje que usted tiene hasta el día jueves. Usted tiene 70 y algo, ¿verdad? Entonces quiere decir que está bastante excelente, quiere decir que usted no ha faltado, ¿verdad? Tal vez ha faltado minutos, que se ha conectado tardecito o qué sé yo, pero no creo que ha faltado. De hecho, yo puedo mirar acá, ¿verdad? No sé si, veamos, José Alexander.
Yo puedo mirar acá si usted tiene alguna falta. Vaya, por ejemplo, este día, mire, el día tiene 56 minutos. Digamos que le faltaron 4. Entonces, eso aquí tiene 52 de 60. Entonces, esos minutitos que le hacen falta de los 60 son los minutitos que se le descuentan ahí. O sea, esto va así, minuto por minuto. Entonces, esos minutitos son los que a usted no le hacen estar en un 75%, pero va en un 72.08. Prácticamente usted 72 más 25, o sea, usted va a sobrepasar el 80, que es lo que le piden, ¿verdad? Matemáticamente, o sea, usted va a sobrepasar, quedaría 70, 80, 90 y como en un 98%. Si usted no falta en las 4 sesiones, usted va a quedar en un 98, o sea, casi perfecto. O sea, esos minutititos así que le hacen falta un día, otro día, hacen que le descuenten el 75. Por ejemplo, acá, Gabriela, si usted mira, acá se puede ver, ella tiene todos los días de 60. Ahí está, mire, 60, 60, 60, 60. O sea, por eso ella tiene como la nota perfecta. Y esto yo se lo expliqué, ¿verdad? Es el primer día que un minutito va a hacer que ya no queden 100. Pero no quiere decir que esté mal, o sea, no se preocupe, José Alexander, porque no está mal, o sea, está, usted está perfecto. O sea, el problema es las personas que tienen menos, o sea, que matemáticamente lo que tienen al sumar 25 no de 80, o sea, porque no puede sumarle más de 25 porque solo son 4 sesiones las que faltan. Entonces, es ahí el problema, ¿verdad? Pero igual, yo con esto no estoy diciendo, mire, ya no se conecte. Usted termine, usted llegue al final. Imagínese que llegue a un 79.90. O sea, usted puede verificar si le toman en cuenta, porque es un poquito lo que le hace falta, especialmente si usted tiene una justificación válida, pero eso ya es un trámite totalmente personal de usted con el staff de inglés corporativo. O sea, yo no le puedo modificar el número acá, pero ellos pueden ver el motivo, right? So, pero como le digo, eso ya es cuestión personal de cada uno, si llegase a darse el caso. Bien, so let's continue, okay? So, we were last classes, right, last week, so we were talking about the verb to be. Yo se lo he dicho muchas veces, el verbo to be es lo que usted debe de llevarse de este módulo. Las prepositions, sí, el this, el that, el those, el dist, se me olvida, no importa. Mire, es que las WH questions se me olvida. El what, where, who, why, how. So, I got confused, me confunden. Está bien, eso usted lo va a seguir viendo, híjole, en todos los módulos que a usted le faltan. Right? So, colors, numbers, what else? Letters, the alphabet. So all that part, usted va a seguir viendo todos esos temas. No digo que el verbo to be ya no lo va a ver, claro, pero el verbo to be es lo que usted necesita tener de base. Okay? So that is the important situation that you need to really, really, really pay close attention. Okay? So verbo to be, verbo to be. Creo que en este grupo fue que estuvieron enviando una información, bueno, unos videos por ahí. Excelente, right? So, espero que sí, lo haya visto. O sea, ahí prácticamente está resumido lo que hemos estado hablando acá, right? Usted tiene que tener clara la estructura del verbo to be, cómo formular una oración, cómo hacer una pregunta, cómo redactar una pregunta en negativo. Okay, so that's the important thing that you need to really, really, really be focused on. So I already keep in mind and already remember that we have a homework, right? Había una tarea donde se supone que usted iba a describir su vestuario, right? So vocabulary about clothes. Let's see if we have any volunteer. Raise your hand. Vamos a ver así voluntariamente primero si hay alguien que yo, teacher. Quiera.
Okay, Jose Alexander, so you are the first one, okay? So, tell us, what are you wearing? So, lo voy a poner acá en el chat la pregunta. What are you wearing? ¿Qué está usando, verdad, en cuestión de ropa? Okay. I wear, tonight, teacher, I'm wearing a tactical blue shirt, tactical blue pants, and blue box. Okay, very nice. So that's your uniform, right? Yes. Okay, that's uniform. Your uniform. Okay, no problem. In which area do you work, Jose Alexander? You are in San Salvador or in a different area? Comalapa. Oh my goodness, so kind of far. ANSP. Okay. En la ANSP. Yeah, I know because of your uniform, right? But I thought that you were in San Salvador. Pensé que me iba a decir que estaba en San Salvador en alguna de esas delegaciones, right? But you are kind of far. Okay, so nice, Jose Alexander. Let's see, do we have any other volunteer? ¿Habrá alguien más voluntario? Si no, vamos a escoger víctimas, right? Yo creo que nadie quiere ser víctima. Yo, teacher. Okay, Mario, and then Vilma Rubenia. Okay, so Mario Antonio, go ahead. I am wearing a pink t-shirt with a blue stripe. I am okay. Wearing black short and some slipper. Slippers, okay, so slippers are like the pantuflas, that's what we say, right? So las chinas, pero las slippers son para nosotros las pantuflas, unas flip-flops serían las gallinas, right? Lo que conocemos como la gallina común, right? Nice, Mario Antonio, very good. Let's see, Vilma Rubenia, you're next. I'm wearing high sandals and black pants and white shirt. Okay, white shirt and pants, blue pants, you say, right? Black. Oh, okay, black pants. Okay, very nice, Rubenia. Let's see, do we have any other volunteer? No, vamos a seleccionar victimarios. Yo, Brenda. Okay, Brenda. Brenda, there you go. Guadalupe, go ahead. Thank you. I am wearing glasses, jeans, light blue, blouse, pink and white, earrings, and sandals. Okay, okay. Very good. Very nice. Brenda Guadalupe. Glasses, right? So the glasses, that's wear. Todo lo que es vestuario y accesorios, yo tengo que decir wear, okay? So it's wear usando, pero de cuestión de prenda, de vestir un accesorio, right? Usted me dice, mire, yo ando un reloj, right? I'm wearing a watch. So that is the correct verb. So, ¿alguien más desea participar con su tarea? No, no, no. Nadie más. Cogemos una víctima. Vamos a ver. So, vamos a ver así como voluntariamente. Let's see, Richard Joel. So tell us, what are you wearing now? I am wearing now, I wear a gray shirt. Also, I wear a white t-shirt. Again, I wear a black flip-flop. Okay, very nice, Richard Joel. So remember, this is vocabulary, right? Usted practique en su momento, cuando usted pueda, las prendas, right? Cuando usted se esté vistiendo, diga, hey, I'm wearing a blue
shirt, right? I'm wearing black pants. I'm wearing my shoes, right? So that's the way, right? Así es como usted puede ir practicando porque todos los días, pues no, no nos da el tiempo como para estar describing, right? So we need to continue. Nice. So let's see, we have right here the possessives, okay? So esto lo tenemos en español, nosotros también, los posesivos decimos en español, right? So in English, we have possessives. Tenemos possessive adjectives and possessive pronouns. No es lo mismo, okay? Se parecen, pero no son iguales, totalmente diferente, okay? Sería adjetivos posesivos y pronombres posesivos. Así decimos en español. Esto viene siendo lo que en español yo digo, esto es mío, esto es tuyo, esto es de él, aquello es de ella, esto nos pertenece a nosotros, esto es de ustedes, right? So esas son las expresiones en español, right? Those are the possessives. Usted dice, este es mi cuaderno, right? No es mío, dice el otro, right? So those are the possessives, okay? Ahí en el grupo le voy a compartir una imagen, ¿verdad? Aquí en el manual solo nos pone los possessives, no nos pone los sujetos. Y es importante que usted recuerde los sujetos, right? El I, you, he, she, it. Porque ahí es donde usted va a verificar cuál es el que le corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, para los subject pronouns, usted ya los conoce, los sujetos, right? So, tenemos los possessive adjectives y los possessive pronouns, ¿ok? So, por ejemplo, el adjetivo posesivo está para el I, ¿verdad? Para el sujeto I, vamos a decir mine. Mire ahí el ejemplo, my shirt is green, ok, my, ese es el mío para el sujeto I, sí, claro. Ok, Jesus, go ahead. En ese uno se tiene que describir, no se puede como describir my t-shirt is black, yeah, o tiene que ser, but, o tiene que ser wearing no. But, es que aquí los dos son correctos, no hay bueno ni malo. Acá va a depender de la posición donde yo estoy poniendo el posesivo dentro de una oración, ¿ok? Si es un possessive adjectives, va a ir antes del nombre, del objeto, cosa, animal, persona de lo que yo estoy hablando. Mire, these are my socks, ¿ok? Ahora, para ponerlo o ocupar yo el possessive pronoun, el pronombre va a ir al final de la oración, ¿ok? Aquí si yo traduzco, estos son mis calcetines, estos calcetines son míos, ¿ok? So esa es la diferencia, no hay bueno ni malo, los dos son correctos, pero va a depender dónde yo ubico el posesivo. Si lo ubico como adjetivo, acuérdese que en español, al igual que, no, no es igual en inglés, pero en español, usted pone el adjetivo después del nombre. Usted dice el carro negro. Negro es el adjetivo del carro. En inglés es al revés. Entonces, si yo ubico el possessive antes del objeto, cosa, animal que estoy hablando, está funcionando en la oración como un adjetivo. Pero si yo lo ubico al final, en español tenemos algo que le decimos el objeto directo, ¿verdad? Usted si alguna vez vio eso en lenguaje y literatura, ¿verdad? Las partes de una oración, el objeto directo va al final. Entonces, ahí está funcionando el posesivo como un pronombre. Mire acá, these socks are mine. ¿Ok? No puedo decir these socks are my. No, porque aquí está funcionando como un adjetivo. Entonces tiene que ir antes del nombre, ¿ok? So, we need to practice, ¿ok? Esto usted con el tiempo lo va a ir manejando. Siempre usted tiene que hacer un par de ejercicios, practicar. Pero recuerde, los possessives, we have possessive adjectives and possessive pronouns. Y hay más, pero ahorita con que se quede con esto es suficiente, ¿right? Hay más que usted más adelante va a ir viendo, ¿ok? So, ¿cuál es la diferencia? La posición del posesivo. Esa es la diferencia, ¿ok? Y la traducción o el significado
es similar, pero no igual. Por ejemplo, veamos otro ejemplo acá. These are his socks. Estos son los calcetines de él, right? These socks are his. Estos calcetines son de él. Mira. Similar la traducción, pero cambia la posición de las palabras, right? So, that is something that we need to practice, as I told you, right? So, ahora, los posesivos en los nombres. Bien fácil, mire usted, al nombre, por ejemplo, usted me quiere decir la casa de Juan. Me va a decir Juan's house, ¿ok? No es, y alguien me va a decir, mire, si yo pongo, this is the house of Juan. ¿Está malo? No, no está malo, está bien, pero es más práctico, es más fácil o es más sencillo usar el posesivo, que yo diga Juan's house, ¿ok? Y una persona que habla en inglés, ¿verdad? Un native speaker, así le va a decir, no le va a decir this is the house of Juan, no, le va a decir Juan's house, simple. Ok, la casa de Juan. Ok, so para los nombres, usted, hay otra regla, pero no la vamos a mirar todavía. Pero ahorita con que usted se quede con que al nombre le pongo el apóstrofe en letter S, estamos bien. Eso es lo que el manual está pidiendo. Hay excepciones, pero eso lo vamos a mirar más adelante. Ok, so. Let's see, the idea is complete this conversation with the correct words in parentheses, then practice with a partner, okay? So we have this exercise, so we will try to do it, okay? No sé si quizás lo vamos a hacer en grupito por cuestión de práctica. Usted lo que tiene que hacer es completar, okay? Entre las dos opciones que tiene en paréntesis, ¿cuál es la guía? La guía es el orden donde está ubicado el posesivo. Esa es la clave. Ve acá nuevamente el ejemplo, ¿ok? Si usted lo quiere el posesivo como un adjetivo, el nombre, cosa, lugar de la persona que yo estoy hablando debe de ir al final. Y antes va el adjetivo. Pero si yo lo quiero ubicar como un pronombre, lo tengo que poner al final de la oración. Ya no hay más. Pongo el pronombre y punto y final de la oración. Ok, so le voy a tomar una captura rápidamente, se lo envío al grupo, siempre me gusta mandarlo por si no tienen el manual ahí a la mano, ahí lo hacemos rapidito, so le voy a dar 4 minutitos, ya usted ya sabe, hay que ir al grupo, compañeros, vamos a hacer el grupo un poco numeroso porque el tiempo pasa súper rápido, regresamos, revisamos las answers y that's it, ok, so vamos a crear 3 grupos nada más, so are we clear, estamos bien con la indicación qué es lo que usted va a ir a hacer, yep, ok, so yes. Let's do it right now, thank you.
Okay. Welcome back. So, en el grupito donde estaba, ya creo que ya casi estaban allí en el último. So, espero que los demás lo hayan completado. Vamos a ver, vamos a revisar. Let me see if I can marcar aquí. Bye. Aquí vamos a ir sombreando la respuesta. So let's see. Number one, let's see, Flavio Emanuel, you are letter eight, and Jesus Antonio, you will be letter B. So go ahead. It is Jennifer's that hat? Hate, perdón. Mm-hmm. Jesús Antonio. Perdón. No, it is not hers, it's mine. It's mine, this one, right? So this one is the answer, okay? Recordemos, si es un adjetivo, un posesivo con un adjetivo, tengo el adjetivo y después del objeto, la cosa, lo que sea de lo que yo estoy hablando. Si es un possessive pronoun, va a ir al final de la oración, okay? Nice. Let's see, number two. Let's see, Mario Antonio, you are letter eight. Jocelyn Arasmi, please be letter B. Are this your glove? Mm-hmm. Your. Continue, Jocelyn, please. Not they not my gloves. Mm-hmm. No, they are not mine. So my gloves. Continue. Erasmus. No alcanzo a ver. Let's ask Sally. Let's ask Sally and continue, maybe. Let's ask Sally. Maybe they her clothes. Okay, maybe they are here, right? So, este es un possessive adjective, right? Al final tengo el objeto de lo que yo estoy hablando. Nice. Let's continue. Let's see. Conversation number three. Gabriela Alejandra, you are letter eight. And let's see. Natalie Paola, so be letter B, please. Okay. A, whose the shirts are these? Are they Julie's and Pat's? Nice, continue. No, they're not. There's t-shirts, but these socks are theirs. And these shorts are yours. Okay, so in this case, that will be with S, right? Está al final, recuerde, yours. And these shorts are yours. And in this case, no, they are not there. No son las camisas de ellos, okay? Aquí tengo yo el objeto de lo que estoy hablando, right? So, aquí al final sí, sería un pronoun, right? Porque estoy poniéndolo al final de mi oración. Mire, ya no hay más ahí en la oración. Es punto y final. Nice. Let's see. Number four. Let's see. Veamos. Maria Stephanie, you are letter eight. And Jose Alexander, be letter B, please. Thank you.
Sería ours. Lea la oración completa, María Stephanie, please. These are not our clothes. You right. Or are over there. Okay, thank you. Yeah, these are not or clothes, right? You're right. Yeah, aquí sería or are over there. Okay, aquí hay un punto. Esta es otra oración. Mire, you're right es una oración. Or's are over there. Esta ya es otra oración totalmente diferente. Okay, so nice. My goodness, time is running so fast. Mire que ni cuenta me di cuando se acabó este el tiempo. Necesito validar asistencia rápidamente antes de que se vaya. Deje ver quién no me contestó asistencia. Ana Margarita no ha ingresado. Guillermo Edgardo. Kevin Antonio. Natalie Paola, ¿qué está? Nice. Patricia Janet. Poco. Patricia, ¿sí está? Yes. Ok, Patricia. Cindy Abigail. No. Bien, solamente tres personas se quedan sin asistencia. So then the rest, you do have the attendance, okay? So, por favor, evite faltar, especialmente los que escucharon ya su porcentaje, que están así como bajitos, ¿verdad? En el promedio que llevan, trate usted la manera de lo posible de no faltar. Son tres sesiones prácticamente las que faltan. Mire, yo entiendo que trabajo, estudio, lo que sea, enfermedad, emergencia, pero yo le digo, conéctese, mándeme un mensaje, conéctese, aunque esté ahí usted solo de cuerpo presente, pero no pierda la asistencia. Después usted puede ir al canal de YouTube, revisar el video, ver el manual por donde vamos más o menos y completarlo, ponerse al día. Pero no falte, porque esos minutos, si usted no se conecta, no se recupera y su porcentaje se va a ver afectado. De ahí por lo demás, hay opciones, ¿verdad? Hay opciones que usted se conecte, por lo menos ahora creo que tenemos un parcito acá que están así, ¿verdad? Solo conectados, pero no van a perder la asistencia, que es lo que importa. Así es que recuerde, este es el pase para usted. Si tiene dudas con respecto a la plataforma, puede preguntar, puede consultar, ¿verdad? Pueden escribirme. El punto es que debemos de terminar la plataforma. Le están diciendo que para el día miércoles, si usted lo puede terminar entre ahora y mañana, excelente. Vaya de una vez al examen final en la plataforma, vea el progreso. Ahí está la pestaña de progreso. Ahí le va a aparecer el porcentaje final. Ahí dice promedio y nota final. Entonces, cuando usted va acumulando y completando, el promedio final va aumentando y ahí usted puede ver incluso en qué ejercicio está equivocado, qué ejercicio usted puede ir y revisar nuevamente a la plataforma. Yamilet, chicas, go ahead. No sé si tiene una pregunta. Sí, fíjese que a mí realmente se me ha costado bastante utilizar la plataforma. ¿En qué me voy directamente para...? Porque no sé por qué no, es como que si no me abriera el cuando intento ir a la sección. Fíjense que no tengo acá la plataforma yo cargada, pero deje ver si carga rápido esto. Vaya, o sea, usted sí ingresa, ¿verdad? Sí, ya puso su correo y eso. En esa parte está bien, pero cuando usted me dice que no sabe a dónde cargar el ejercicio o exactamente a qué se refiere. Cuando intento del teléfono, no sé, pero no me carga. O sea, cuando trato de contestar. Sí, fíjese que desde el teléfono cuesta un poco más. Incluso en la computadora a veces cuesta. Yo les recomiendo que lo vea en una computadora, tablet, no sé, lo que usted tenga, ¿verdad?
porque en el teléfono es bien complicado. O en el teléfono usted tiene una opción de poner en modo de escritorio, ¿verdad? Se va a los ajustes, arriba en unos puntitos, le da clic ahí, como en esta parte de acá, en la computadora, y ahí en el teléfono usted puede poner vista de escritorio. Inténtelo así. Cuando usted le pone vista de escritorio, le aparece como si estuviese en una computadora, aunque lo esté viendo en el teléfono. Tal vez de esa manera usted se ubica más rápido para encontrar las opciones. No me carga ahorita. Cuando hay clases, muchos están conectados en la plataforma, no cuesta que ingrese, pero sí. Cualquier cosa me escribe, Yamilet, chicas, si tiene algún inconveniente. Sí, porque yo es lo único que no sé, no me carga, por eso no he contestado muchas. Ok, so no problem, Yamilet. So time is over, appreciate your time, so your cameras and everything. Please do not forget that we have classes the whole week, right? No hay vacación, no falte los últimos días que tenemos, right? So, bye-bye, good night, see ya tomorrow, okay? Bye. Nos vemos mañana. Good night, teacher. Good night, everyone, good night, thank you. Good night, compañeros.